Dios bendiga a todos esos niños hermosos que nos acompañan hoy. Muchos besitos para ustedes. A mí me encanta explorar. Me imagino que a ustedes también, ¿verdad? Pero lo que no me gusta es esos ruidos extraños que a veces escuchan, ¿no? Hola. ¿Ah? Hola. Bueno, se ve amigable, ¿no? Vamos a jugar con él, ¿no? Cuchi, cuchi, lindo, lindo, lindo. Creo que la idea de explorar no es tan buena, ¿no? No. ¿Están pensando lo mismo que yo? Sí, ¿verdad? Creo que vamos a dejar por un lado la exploración y vamos a divertirnos creando. ¿Sí? ¿Les parece? Dejando huellas, Kids. Los materiales que usaremos son una hoja bond, plumones, un lápiz y mucha creatividad. Dibujo creativo 3D. Tomaremos nuestra hoja bond y la doblaremos a la mitad. Luego, la parte inferior la doblaremos nuevamente. Con nuestro lápiz vamos a dibujar una manzana. Le dibujaremos el tallo, la hojita y dibujaremos también su rostro. Aquí puedes usar bastante tu creatividad. Su boca va a ser la línea que divide la hoja de adentro con la de afuera. Si se dan cuenta, le he dibujado un orificio en la parte superior y un gusano dentro. Ahora marcaremos todo el contorno con nuestro plumón. Recuerda marcar también la parte de adentro. Ya marcado todo nuestro dibujo, es hora de colorear. Usaremos nuestro plumón rojo y recuerda, si no tienes plumones, puedes usar crayolas. Ahora pintaremos nuestro tallo y nuestra hojita de verde. Seguiremos el procedimiento en la parte de adentro. Terminando de pintar de rojo nuestra manzana. También la lengua la he pintado de rojo. Usaremos nuestro plumón verde para pintar el gusanito. Y también usaremos crayola para pintar la parte de adentro de su boca. El fondo lo pintaré con el plumón negro. Para culminar, le haré algunos efectos con el plumón negro. Así resaltaremos más el dibujo. Listo. Terminado nuestro dibujo. Y aquí te muestro otras ideas. Mira este oso. Dice: hola. Hola. Y un regalito sorpresa. Mira, sorpresa. O si prefieres a nuestro gran dinosaurio. Y entonces, ¿cuál de estos es tu favorito? ¿El oso, la manzana, el dinosaurio o el regalo sorpresa? Comparte con nosotros tu dibujo. Queremos ver la forma creativa en que dibujas. ¡Adiós!